año 1937, en la llamada Revista de Bolivia, Hilda Mundi escribía sobre las fuerzas del espíritu y la materialidad afirmando: estamos con nosotros mismos, estamos terribles imaginando, 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 lejos de toda concreción, en el mundo de las ultravibraciones cerebrales, en el ámbito indeterminado de las ideas. La subjetividad nos acaricia, abriendo con el pulpejo de sus dedos unos surcos profundísimos de nuestra área sensitiva. Pensamientos y siempre pensamientos, extravío, alumbramiento de palabras. Así pensaba y escribía Laura Villanueva, o Hilda Mundi, quien nació en la ciudad de Oruro el 29 de agosto de 1912. Hija del prestigioso arquitecto paseño Emilio Villanueva Peñaranda y de Dominga Rocavado Flores. Fue la hija rebelde, a decir de Lupe Cajías. Le tocó vivir a sus jóvenes 20 años la Guerra del Chaco, hecho sangriento sobre el que escribiría. ¡Guerra!, gritaban las muchedumbres lobescas por las calles. ¡Guerra!, repercutían los muros, las montañas, las planicies del Altipampa. ¡Queremos guerra!, resumían con ansias carnívoras las bestias humanas. El monstruo de la colectividad tenía en el lomo el escozor, la voluptuosidad, el antojo de sangre. Laura Villanueva hizo periodismo de manera intensa. Fue fundadora del semanario Dum Dum en 1935, mientras trabajaba en la prefectura orureña. Medio de corte humorístico y de retaguardia, según se define. También fue columnista de La Patria y de La Mañana, ambos de Oruro. Utilizó los seudónimos de Janet, Madame Andriane, Pimpet, Ana Massina y otros, pero el que más renombre le da es Hilda Mundi. Hacia el año 1936 pasa a radicar a la ciudad de La Paz, debido a un destierro ocurrido por la publicación de Dum Dum, según anota el biógrafo Rodolfo Ortiz. En La Paz, aquel mismo año, publica Pirotecnia, con un colofón de Manuel Fontaura Redondoña. En 1937, conoce al poeta Antonio Abel Jiménez, quien acababa de llegar de Europa. Se casa con él en 1938, de cuya relación en 1940 nace Silvia Mercedes Ávila, quien se proyectaría luego como periodista y poeta. Desde 1958 pasa a vivir a la denominada Casa del Poeta de la zona de Miraflores, ante la concesión que le hiciera el municipio paseño a su esposo. Luego, ante el fallecimiento del mismo, en 1965, se queda allí hasta el final de sus días, en 1982. Para Blanca Bitúcter, sin lugar a dudas, la orureña Laura Villanueva, Hilda Mundi, debe ocupar un lugar estelar en la historia de la literatura en Bolivia, pues su obra, muy breve, es la primera que se inscribe conscientemente en las vanguardias y singularmente en el ultraísmo, como registra ella misma. Otra opinión pertenece a las estudiosas Virginia Young y Cecilia Olivares, que definen: la escritura de Mundi es agria crítica a cuanto le toca vivir como falso, sea la Guerra del Chaco, sea el ser mujer, pero con la risa como instrumento. La Mundi se deleitó con la urbe y sus determinaciones. Dejó de lado lo que la sociedad consideraba importante, tanto para el orgullo de la nación como para el de la ciudad. Varios libros hoy en día mantienen viva la obra de Hilda Mundi. En esta lista están, por ejemplo, Cosas de Fondo, de 1989. También está Bombolla, Bombolla, editado por Rodolfo Ortiz e impreso en el año 2017. Y finalmente se publicó su obra reunida,
el 2016, misma que forma parte de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia.